después de todo ese periplo biográfico, en estos momentos Miguel se encuentra ahí en la Mudarra, en ese mundo rural, trabajando intensamente también allí. Mudarra y Villalba de los Alcores. Villalba de los Alcores. Te preguntaba eso, de qué importante la intermediación del sacerdote. Sí. Ahora, la situación que estamos viviendo ahora es muy especial. De hecho, pues a mí, pues estamos pensando, ya cuando comencé este servicio diocesano, en los años 68, por ahí, y ya pues también cercano a las parroquias rurales, de lo que era aquel tiempo a lo que es ahora, ¿no? Y entonces la imagen del sacerdote de entonces a la de ahora ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces aparecía antaño como una el sacerdote como una figura más privilegiada por el contexto social, ¿no? Y cultural que vivíamos entonces. Y ahora es otro personaje distinto, es más un vecino, es, podemos decir que un poco la imagen del señor, del siervo, ¿no? Sí, sí. Que es un cualquiera, ¿no? Es un cualquiera en el pueblo, pero lo único que le puede distinguir es su fidelidad a su misión, ¿no? Su testimonio cristiano, es decir, su vivencia evangélica, y que ser una figura es lo que realmente hoy puede aportar un sacerdote dentro de una parroquia, de un pueblo, que ahora los pueblos son tan distintos. Te puedes imaginar que claro, ahora claro. Son pueblos mucho, para muchos segunda vivienda, un lugar vacacional, etcétera, ¿no? Pero el empeño para salvar, hay sacerdotes que nuestro empeño es fundamentalmente es para el servicio de las personas que permanentes en el mundo rural, que realmente están ahí. Y ahí hacéis, como digo, esas labores, aunque luego haya que recorrer también con los automóviles muchos kilómetros de carretera. Eso desde luego. Esa labor de atención a los enfermos, atención a los necesitados, atención a los inmigrantes, atención a los que tienen necesidad. Este me da una idea importante para ver lo que es la vida del sacerdote, que antiguamente, hablo de los años, otra vez, vuelvo a los años 60, 70, pues era el cura joven con la guci, ¿no? Sí, la moto. La moto, la guci, o a bicicleta, con esos hielos, lo que era entonces el frío de aquellos tiempos. Poco asfalto, además, en aquella época. Nada, a ver, yo recuerdo perfectamente, cuando comencé antes de ir al Uruguay, yo me había ofrecido de seminarista para ir a misiones, ¿no? Y en concreto, y para ir al África era la idea primera, pero Goldaraz me vio muy chiquitín, muy pequeño, es un chaval, dijo, y de liga, pues voy y me ofrezco para la misión. Y entonces estuve de coadjutor en Pedrajas de San Esteban, escasamente el año, ¿no? Sí, sí. Porque estando allí es cuando ya recibí la carta que me mandaban para la misión a Uruguay. Y yo recuerdo, pues, como sacerdote, para confesar desde Pedrajas a Íscar. La carretera de Íscar entonces, la carretera de Íscar Pedrajas, que es la carretera de Íscar Olmedo Medina del Campo. Sí, sí. Una carretera trillada por los camiones, porque lógicamente esos pueblos son pueblos que eran los primeros pioneros en sí, la industria rural, ¿no? Entonces la carretera era de un desastre. Ir de noche en bicicleta, iba en bicicleta, con tanto bache. Pues, ¿qué pasa? De noche el faro se cascó y tal, para buscar el faro por el suelo, vale. Con la sotana, entonces con sotana, por supuesto. Te embarrabas, era lo de entonces. Entonces yo digo la imagen de sacerdotes con menos pueblos, pero con ese sacrificio inmenso de lo que padeció todo el mundo rural, ¿no? Y ahora es otra imagen. Hoy los curas, todos tenemos nuestro cochecito, ¿no? Mejor o peor. Pero ahora es la multiplicidad de pueblos, sí, sí. Es un poquito el agobio, ¿no? También en eso yo pediría a la gente de los pueblos que piensen la importancia que tiene. O sea, un sacerdote no puede estar siempre viviendo en plena angustia de querer atender a todos los pueblos por igual. Que en los pueblos tienen que surgir vocaciones laicales que realmente alimenten los encuentros, las reuniones, que no dependa todo de la presencia del sacerdote, ¿no? Y que el sacerdote esté para alentar a los animadores y los animadores sean los que mantengan la vida normal,
de la parroquia. Por otra parte, junto con esta necesidad de que la responsabilidad de los laicos sea explícita, estáis poniendo muchísimo empeño este año especialmente, aunque es verdad que es una dinámica que en la diócesis ya tiene mucha tradición, pero este año también especialmente en la formación de los sacerdotes. Cuéntanos cómo habéis planteado este año la formación sacerdotal en el marco de la figura de San Juan María Vianney. La formación permanente es, lo vemos, que es un elemento nuclear para la vida del sacerdote y para la configuración del presbiterio diocesano, porque la formación permanente, que se trata no de que cada cura se forme, sino que se forma en comunidad, en grupos, en zonas, en arciprestazgos, ¿no? O sea que es el planteamiento de la formación permanente es una formación permanente integral, que supone el encuentro humano, la formación intelectual, la formación pastoral, lo que se recibe intelectualmente hay que aplicarlo luego pastoralmente, ¿no? Y compartirlo humanamente también, la amistad, todo esto, y sobre todo luego como alimento espiritual, ¿no? Para que también sea el motor de todo. Entonces, esa una cuádruple dimensión es la que atendemos integralmente, ¿no? Siempre netamente unidas, ¿no? Por eso, esto es el plan que hemos tenido. Anteayer tuvimos tuvimos como una jornada de iniciación de este curso con un especialista en Antiguo Testamento, natural de nuestra tierra, de Vecilla de Valdera Duey, don Agustín del Agua, ¿no? Especialista, sí, sí, en Antiguo Testamento. Y tuvimos una jornada, y tuvo muchos sacerdotes estuvieron en esa jornada. Pero luego ya hay que continuar, el programa está hecho para que en cada zona y en arciprestazgo se continúe la formación sobre este tema, ¿no? Pues con Miguel Ángel hemos repasado un poco algunos datos de lo que es este año dedicado a orar por los sacerdotes, también de su biografía y del trabajo que se está realizando desde esa delegación para el clero, de atención muy importante a nuestros sacerdotes. Sin embargo, el programa no ha terminado porque Miguel Ángel, en breves instantes, le va a dar algunas recomendaciones muy en la línea de la responsabilidad de los laicos y también de la formación. Quiero hacer una llamada especial a los seglares, porque precisamente su formación es fundamental para que puedan cumplir con su misión laical en la Iglesia, al servicio del mundo. Por eso les invitamos a que participen en la jornada de inauguración de la Escuela de Formación Diocesana que tenemos para los seglares, y va a ser el día 29 de octubre a las 8 de la tarde, con una charla sobre la Caritas in Veritate, dirigida por nuestro amigo José Ramón Peláez. Y ahora que se están acercando las fiestas de todos los santos, nuestras comunidades parroquiales rurales esperan la visita de tantos miembros hijos del pueblo que vuelven allí para tener una celebración con el recuerdo de los antepasados. Nosotros esperamos de que este encuentro fraterno en nuestras comunidades parroquiales del mundo rural pues sea un momento también de alentar nuestra fe cristiana, de compartir la misma misión que todos estamos llevando y a la cual nosotros como sacerdotes nos encontramos como servidores. Programa de hoy jueves. Ha estado con nosotros Miguel Ángel Melgar, que nos ha hecho una pequeña semblanza del santo cura de Ars, Juan María Vianney, gracias al cual estamos celebrando todo un año dedicado a orar por nuestros sacerdotes. Bien merece la pena trabajar, bien merece la pena colaborar con estos que dan su vida diariamente por la evangelización. En todo caso, hasta aquí ha llegado nuestro programa y les invitamos a que nos acompañen el próximo jueves. En medio está esa festividad de la que también nos hablaba Miguel Ángel, la festividad de Todos los Santos, que hace que tengamos próximamente un pequeño puente. Por favor, tengan muchísimo cuidado en la carretera, porque sé que muchos de ustedes van a volver a los pueblos precisamente para rendir un merecidísimo homenaje a todas esas raíces que tenemos en los pueblos de nuestra diócesis. Nada más, como les digo, el próximo jueves espero tenerles a todos ustedes ahí, en este que es su programa, La Escalera.